No seas caca. Buenas, gracias por estar. Bienvenido. Buenas, Adri. Un momento. Estoy viendo una cosa. Tío, ¿por qué no va? A ver, me se escucha bien, ¿no? ¡Ojo! ¿A quién quieres raid? ¿A quién quieres hacer raid, Adri? ¿Adri God? ¿A cuál? ¿Al otro Adri o a ti mismo? Tremendo. ¿Qué tal, señora Parta? Bienvenido. Al otro. Vale. Vale, pues me la apunto. Vale, a ver. Estoy emocionado mire, para autorradiarme. XD. ¿Dónde? En la lista de cosas que te importan un choto. Mal ahí, ¿eh? No. Vale, pero el Adri, el otro Adri está haciendo directo. Claro, sí. Si sigue haciendo directo cuando yo termine. Pinche Adri. Ahora, vale. Curioso God. Pinche Gabriel que no entra. Ahora. Pinche yo, ole yo. Vale, chicos, bienvenidos todos a un nuevo directo de 2K22 Modo Universo y da vivo. Episodio 34. Vale, luego tendremos el final del stream del mat, ¿vale? Para lo que venís comentando por el stream. Hombre, ¿qué tal? Salapip. Llegó la mejor, así es. Y no estamos hablando de Bruno Díaz. Buenos días a todos, la compañera. Ahí está la viejita ya. Que alguien le cante en el chat el cumpleaños feliz. Acabo de despertar. ¿Qué horas allí en México? 7 horas de diferencia, ¿no? ¿Cuántos son? Que tengan un excelente mañana, tarde o noche, XD. Bueno, Dios, el muerto. Ha revivido. Hola, bebé. Vale, chicos. Como ya sabéis, irme en Twitter, Discord y YouTube. Vale, acordad que hay unas encuestas para ganar puntos en Discord. Y vamos con este primer combate. Tenemos a Gabriel, que viene acompañado de Brian Darnison contra Murphy, que viene acompañado de Kid Lee. A continuación, primer combate. Las 2 y 32. Ah, ya es de mañana. Aquí es de tarde, ya aquí en España. Por Navidad, buenos días, vuelvo a casa. ¡3.260 puntos! ¡Ojo! Está en el puesto 24. Salven la Navidad. Ahí entra el equipo de Gabriel y Brian Anderson. Vale, a ver. Ojo, y yo 6.149. Qué asco. Estaba en la Navidad, quedan 5 segundos. Presumido. He tenido que hacerlo una media hora antes del directo. Porque puede que si lo hago ahora que lo iba a hacer, no creo que lo hubiese terminado entero. Por eso lo he hecho una media hora antes que de lo que iba a hacer a las 7 aquí en España. Si pudiera regalar puntos. Bueno, me retiro. ¿Cómo que te retiras? ¿No quieres ver tu lucha, pinche señora Marta? A ver.
ver, a ver, a ver. Recibirás tu señal de ST. Yo no tengo puntos. Es que a las viejitas que tienen a partir de 18 no se le dan puntos, ¿sabes? Lo siento. Son las normas del canal. 540. Que le vaya bien, nos vemos. Es que si voy a perder de nuevo. No, no vas a perder de nuevo, ¿qué abras? ¿Qué tal, Evas Copa? Bienvenido. Si te toca un combate por el título, además. Deja de decirme viejita. Bueno, bueno. Vale, te digo joven, pero te digo todavía no puedo pelear contra Adri. No, en este show no. Tienes una lucha por un título, solo te digo, señor Aparta. Una lucha por un título en este show. Sarapip o... Bueno, Sarapip y Evas Copas. Si queréis participar en el Dark Match, decidme un luchador. Que os sepáis... Bueno, que os guste o que sepáis. Dime viejota. Viejota. Es más humilde, la verdad. Ah, bueno, entonces a por el título. Sí. Ezio Go persiguiendo el... Creo que se pronuncia el Fiti... ¿cómo es? El Eftidavio. Se pronuncia así, creo. Espérate, espérate. Que estaba viendo el chat. Puedo hacer una rivalidad contigo si quieres. Es posible, somos de marcas distintas. Claro. Bien. Aunque yo no sé de lucha y eso que me gustaba mucho verla. ¿Cómo que no sabes de lucha? Mal ahí, ¿eh? Quiten en el mod. Es broma. Buena. Pero no te sabes a nadie, ningún luchador que conozcas ni nada. Hola, buenos días. Te toca elegir estipulación y arena. Porque he visto que has comentado primero. Bueno, habías comentado como a las 5 de la tarde aquí en España. 5 y cuarto por ahí. El muerto, lo sé. No, ese no puede, Sarapip. Tiene que ser otro. Ese ya está elegido. A Gunther, vale. Espérate, que luego me se olvida, ¿sabes? Has desaparecido. Así es, muchos días. Morí unos días. Tenía COVID el pinche grado día. Dije que yo soy. Más no que lo uses. Puro pinche Gunther. Elégete a otro, Sarapip. O que te ayude. Que te ayude el pinche Bruno Díaz. O que le ayude alguien de chat. ¿Viene su Roger Series de marcas? Ah, vale, ya estoy. Yo canto bebecita. Te quiero mucho, Tony Khan. Pinche Bruno Díaz. Ah, que tengo un movimiento personal, no lo sabía. Vaya. Toma, Ariya Daivari. Que acabaré la pena ver tan de Maitai, ¿eh? El último combate a mí me gusta mucho. Yo le doy un 7 al show en general. Si con eso te parece bien ver el show, pues a tu gusto. A mí el mejor combate fue el main event. ¿Qué pasó? Hay nuevos campeones mundiales en pareja. No te voy a decir quién ganó. Para que lo veas. Así no te comes el spoiler. Sí, sí, ya por eso te he dicho que no. Venga, va, ¿en serio? Ah, que no tengo un momento personal ya. Me imaginé por
Tenía que retener los box. Yo también esperaba eso. Pero bueno, tampoco no me disgusta. ¿Qué piora ve cómo pierde? Si estoy con tu personaje, pinche Gabriel. Los Bucks son unos idiotas. ¿Qué te pasa? Baneadísimo. Estoy diciendo que yo soy Anuel. ¿Qué pasó de Rock Superstar? No me jodas, tío. Dime, señor Aparta. Nada, nada. Los Bucks ni dan lucha solo Super Kick a nadie. Pinche Bruno Díaz. Cuando tenga los mismos títulos que ellos, sabremos. Por caca. Acabamos mal cuando terminamos de usar los. Oiga, ¿cómo que Adri está en Raw? ¿Qué dices? Qué malo TJ, yo, ¿no? ¿Quién es malo? Anka G cuesta de moderadores. ¡Uy! ¡No! Una pregunta, señor Aparta. Si lo canjeas... Primero, si no sabes lo que es, ¿para qué lo canjeas? Es mi pregunta. Espérate, ahora te digo. ¿Quién es la mejor mod? Maribel, obviamente. Uno. Dos. Venga, va. Le voy a devolver los puntos. Si puedes, hazlo. ¿Qué otro finisher tenías, Gabriel? Ahora soy el número común con mi Marigot. ¿Cuál es el finisher que tiene? Ah, vale. No sé si voy a llegar, pero bueno. A intentarlo. Ahí está, sí. Uno. Dos. Es que, primero, pone encuesta de moderadores. Y tú no eres moderador. Esa encuesta. ¿Sabes que Maribel es mi amor? Hay tanta gente en el chat que no llego a leer todo lo del chat, ¿eh? Apenas leo lo que puedo. Por si alguien se está quejando de que no le leo. Es verdad, el Bruno Díaz que haga las encuestas, que él puede. Ya la hice. No. Se acabó. La encuesta después de la de la señora. Se acabó. Una, dos y tres. Ganador del primer combate, Gabriel. Ojo, cinemática. A ver. Deportividad. Deportividad. Venga, va, vamos al segundo combate. Segundo combate, tag team. Malakai Black y Penta contra Cactus Jack y Kushida, condenación.
Sí, vamos a ir con Malak. Bueno, ¿qué queréis? ¿Con Malakai Black o con Penta? Cactus Jack. A nadie le importa Cactus Jack. Malakai Black o Penta. Uno dice Penta, otro pone Malakai. Penta y W. Pongan eso, Tirin Remix. Malakai. Nadie pone. ¿Cuánto falta para mi lucha? No sé, no me acuerdo en qué lucha. Malakai. A ver, decidiros, ¿Malakai o Penta? ¿Malakai God? Pues venga, con Malakai. Ha desempatado, que vas copas. TJ, ¿qué opinas de la atracción de Cora Jade a Roxanne Pérez el martes? Una tremenda cagada de parte de NXT. El que hizo eso. Tremenda cagada. Evas copas. Pon una rola. No me la contés. Pero va con la entrada. Ahí está Malakai Black. Fumo. No puedo, tengo fútbol. Yo vota eso. ¿Qué canción pongo? Si es que tiene que ser sin copy. Si es que me va. A... Es que además no me gusta poner música cuando estoy en esto del 2K22. Si fuese en otro juego, sí. Es que debería escucharse los temas de entrada de cada personaje. Al menos que se escuche un poco. Pero creo que no se escucha nada, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Qué era mi creación? Sí, no te preocupes, no te preocupes de Rosa por estar. Pardon match, ya está tu personaje. Y una nunca se escuchan. No, no, algunas veces se escuchan, Adri. Un día SAS. No sé. Sí, dale. ¿Cómo que no ve la tele? Pues debería funcionarse, yo no he hecho nada. A ver, ¿quién está haciendo las predis? Me imagino que Gabriel. Cactus Jack is back. And from Truth or Consequences, New Mexico. Pero ¿para qué haces predis si no sirven de nada? O sea, ¿quién va a votar que no? Uno que quiera perder puntos. Porque ¿para qué sirve esa predi? Cactus Jack will not stop fighting once the bell rings, that's for sure. Cole, I doubt Cactus Jack will even wait for the bell to ring. Cactus Dime, Jack Sarapi. I just hope he doesn't come over here. Hey, Saxton, bang, bang. The future has arrived. A man who bends limbs, joints, and time itself.
Tokyo, Japan, weighing in at 192 pounds, Kushida. A ver. Vamos, fuma, señores. Ya llegué. Ya me perré. 3087 puntos. El señor aparta. Qué asco Kushida. ¿Cómo que qué asco Kushida? Ayuda a que me se quite el emperrado. Por eso quería que la gente perdiera puntos. Ah, dime, Bruno Díaz. 100 bits y me das el 24-7. Así de buenas, ¿no? Un momento. ¿Por qué iba tan mal esto? Vale, ya está. Vale, nada, sigamos. Y otro pendejo que era del Team Kushida y está enterrado, de Jack and Time o algo así era. El entrenador, ¿qué debe decir su compañero? Ah, ¿quién era? El Ikemen Jiro, ¿no? No sé si es ese, no sé. Yo qué sé si sigue en NXT ese yoga. Apenas luchará ya. Yo en NXT ni lo veo. Así que como no esté en NXT y le vea. Sí, ese es payaso. Ese sí te doy la razón. Pero Kushida es bueno. Luchando. El Ikemen Jiro me vale bien. No, tío, me vale bien caca. No me defraudes. Vale, ahora me voy a dejar perder. Solo pagué a Adri y perder puntos. Kushida es caca. ¿Cómo que Kushida es caca? Dame su visión. Aparte está en New Japan, creo. Ah, sí. La otra que se va ahí es Yoshirai. Vale, bien penta. Se va en NXT. He perdido como 2000 puntos apostando. Es que en eso consiste. Hay que apostar. Ojalá no se vaya. No, si se va allí. Lo ha dicho ella misma. Que no piensa renovar su contrato. Seguramente se vaya para su país. Bueno, me retiro si me avisan cuando llegue mi lucha. Mal ahí, señora Parta. Vamos. Pero luego publicó en Twitter rumores. Dios se queda. ¿Tú crees? No sé. No creo. Yo no creo en eso. Yo creo que se vuelve a su país. Y termina su contrato con WWE. Aquí la verdad, WWE ya no es como antes. Menos NXT. ¿Qué piensan de cambiar un iPhone 12 por un Xbox One? Lógico. Yo lo veo. Sin diferencia. ¿Quién es campeón en dónde, Bruno Díaz? Si lo puse en Twitter. ¿Quién lo puso en Twitter? Yoshirai. Vamos, marca ahí. Puro pinche NXT Nickelodeon. Fuera, pues sí, ¿eh? Acá. Aquí, el campeón mundial, el que te quitó el título, ya sabes. El gran Kyle Riley. Vamos, penta. 30 pesos y regalo el Xbox One con volante para Fórmula 1. Yo estoy interesado. Te doy una sub a cambio de la Xbox. Lo veo lógico. XD. Daivari para campeón. A Daivari lo vamos a ver en una de estas luchas. Me parece, si no recuerdo mal. Creo que sí. Sí, creo que sí. Counter.
Es que un vato conocí que cambió su iPhone 12 por un iPhone. Ese vato. ¡Ojo! ¿Tengo el finisher aquí? ¡Ah! Vale. Este me encanta. Cactus Jack. Nos vemos. Para afuera. Uno. Dos. Ah, dos y medio. Eso me... Black Mass. Me voy a invertir en movimiento personal, vaya. Y casualidad. ¿Qué ha pasado? Me vas a ver la facha que derramo. Ah, es verdad, el... Bueno, no ves ni nada. Y Falkrock sigue siendo campeón. No. El campeón mete con receta ahora es Camelot Grimes. Que lo defenderá mañana en la marca azul. En el show de modo universo que vamos a tener mañana. Ah. Puto Grimes ZZZ. ¿Llegó? No llegó. Sí, llegó. ¡Quita árbitro! Ahí está, un momento personal. ¡No! ¡No! ¡Mira bloquear la lanza! Lucha ya con Orankashi, ¿no? Así es con el campeón... Con el campeón Mika de la IW, el... No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo su nombre ahora. M mandante. Bueno, así te escucharían a Dios. Pinche señor aparta. Ahí te avisa de tu combate. Ese, guardalo, ese. No me acordaba ya. Porque es mi novio el caso de ella. Sí, guardalo, ese. No sé si se pronuncia así, pero no, me vale. Muy bien, Maracay. Venga, va, ven, Cactus. Vaya. Mejor me tenía que ver callar. No, pero ¿por qué no la ha dado? Tío, esto se bugea algunas veces, ¿eh? Bien. Esa es. Levanta. Malakai, el botch es Brack. Pues toma, botch. Pues toma. Ya está, se acabó. Uno, dos y tres. ¡Venga, va! No, venga, va, se acabó esto. ¡No! No. Quédate quietecito. Pinche Forey. Aguanta todo. No, y me le han invertido, sí. Viejito. ¿Pinche Kushida? ¡No! ¿Es el dios del Hulk con Mick Foley? Venga, va, se acabó. Sale, mío. Movimiento personal que pensaba que no tenía sumisión y sí tiene. Y el Kushida se va. Sí, efectivamente. Kushida, no molestes. ¡Le he invertido! ¡Ah!
Ahora sí, se acabó. Y una, y dos, y victoria, ahora sí. Victoria del segundo combate. Malakai Black y Penta. Puro pinche Shadow Jovers. Los Shadow Jovers ahí. ¿Me estás diciendo que he hecho dos combates y llevamos media hora ya? Díganos por si. Vale, vamos con el tercer combate, que no sé cuál viene, la verdad. Vale, pues tenemos combate femenino esta vez. Ember Moon contra Peyton Royce. A continuación. Vale, esta lucha la puse como encuesta en Discord y creo que ha ganado Ember Moon. Así que tendré que elegirla. Espérate, voy a ver. Sí, voy a elegirla. Ha ganado él. Bitona Wu. Cero miedo. ¿Qué faceta de Hulk Hogan prefiere? ¿La de Hollywood o de Real American? La de Hollywood, Evas Copas. Lucha de relleno, así es combate caca. Los combates que pongo tienen un sentido. No porque sean relleno. ¿Qué queréis? ¿Todos combates masculinos? También tiene que haber combates femeninos. Yo no volví a salir al TNIW, ¿verdad? Creo que no. Todos masculinos, sí, claro. Ahora mismo. ¿Pinchete joya feminista? ¿Cómo que feminista? Y ahí tenemos a Peyton. Así es. She's tired of sitting and waiting for her spot. She'll take it by force. Well, Peyton can back it up with a win here tonight. La semana pasada creo que salió. Ember Moon. En IW. Como no sean tan match. Porque que yo recuerde. Qué bonitas viejas. Ahí, así, ahí podrías estar tú, Sarah Pip. Bueno, Rampage no lo veo. Tampoco. Es de una hora, tampoco. Es como NXT UK, que es de una hora también. Que por cierto, irán en NXT UK. Queremos el enigma extremo de vuelta. Asco Harvey. Ojalá está ahí. Si te eligieses un personaje, un luchador cualquiera, y ganas el combate de seguidores, podrías crearte un personaje aquí, se lo digo. Uy, qué buena. Ala, 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 tremendo texto. Mucho texto, mucho texto. Tremendo texto, no pienso leer todo esto. Tremendo texto que ha puesto ahí el Adri. Mucho texto. Demasiado. ¿Quién gana la lucha de Malakai? Ganó Malakai Black y Penta. Los Hardy Boys tienen que ser campeones de pareja y labio. No creo. No los veo.
Perdón, pero no leo todo eso. Yo tampoco, la verdad. Solo he visto algo de Vince y ya está. No pienso leer todo el texto ese. ¿Y W God? No. ¿Lana? Ah. Y la otra va a aprovechar, ¿no? Lo sabía. Tío, mucho bot. Ah. Pues me voy a comer combo. Poco texto. Me voy a comer finisher. Ya ha llegado su por aquí. Wow. Uf. Además, si David tiene lo que quiere la gente. Gota quien le cayó la sub. La gente quiere la WWE de antes. Sinceramente, sí. Ahora son muchos. No voy a decir lo que has escrito ahí. Luego son capaces de hacerme creep y me sacan de contexto. Vamos a ver. Muy bien. Yo sí iba a ver a la doble ahorita que venía a México. Aquí a España no viene la doble. Iba a Monterrey y a... Esta palabra está censurada. Vale, vale, vale. Vamos. Pongan speed. Se acabó. Uno, dos, dos y medio. Yo de todas las veces que han venido a Madrid no he ido ni a uno. Ah, yo tampoco. Entonces, morenos. Morenos sí. Pero de otra forma que lo has dicho. No. ¿Tiene el mismo finisher o tiene otro? Ember Moon. No, de sumisión no hago. Vale, vamos a buscar el mismo finisher. Venga, ya está, se acabó. Uno, dos y tres. ¡Venga, va! A nadie le importa, pero a mí sí. Y como que a mí me importa, pues no lo voy a saltar. ¿What? ¿Por qué se buguea? Yo fui a WWE a Chile y la música de Natalia se me dejó sordo. Vaya. Venga, eso no puedo invertirlo, es imposible. Si es que igual en televisión suena diferente. ¿De qué se están hablando? ¡No! Necesito de tener lo más moderado posible. Ya déjate. No. Ya sabéis que yo soy muy competitivo y no me gusta perder nada. Aunque obviamente me dejé en Fall Guys en el día de ayer. Pero por lo demás. Ah, que no se puede tirar. Yo pensaba que sí. Pues me tiro de aquí. Yo solo sé.
Ya está, se acabó. No, bueno, tengo finisher. Me sirve. Vale, bien, y justo en aturdimiento, así que no, no me lo va a poder invertir. Se acabó, chicos. Con el finisher que le vamos a hacer ahora. Se acabó este combate. Ahí está. Tenemos ganadora en 1, 2 y 3. Victoria de Ember Moon. Guadalajara parece de Cuba, así es. Será otro WCW. WCW momento. Por cierto, ¿qué mierda fue de TNA? Se llama Impact ahora. Y era ahora. Que sí, ya terminó la lucha. Ahora otra lucha femenina. Nada, es broma, broma. O sea, el nombre. Pues ahí está Impact. Otra lucha femenina. ¿Queréis gente? Va. Os damos otra lucha femenina. Es broma. Tenemos cuarto combate. Tenemos a Isaiah Scott contra el todopoderoso Aliyah Daivari. Ojito. Lucha 5 estrellas. Ojito. Lucha de 5 estrellas, obviamente. Pero sobre todo por el gran Aliyah Daivari. Vale, esta encuesta también la puse como encuesta. Esta encuesta. Esta lucha la puse como encuesta. Y vamos con Isaiah Scott porque ha ganado. Así que elegimos a Isaiah Scott. ¿Mi combate cuál es? Creo que... Espérate, déjame ver. Creo que es el que viene, luego de este. Espera, Jonah. No me han dado mis puntos. ¿Qué puntos? Arilla. Luego de este combate viene el tuyo, señor aparta. Aquí chichotas de esas viejas. La lucha femenina, correcto. Me las meto. Triple A, lo mejor, nada de WWE y W. 1485 puntos. Y unos días, ¿qué es de él? Tu luchador. Tu luchador está en NXT, aquí no está, ya lo sabes. Nada como las indies, ¿verdad? La flexión, pinche caca. Y ahí entra. Todos reconózcanlo. Al gran luchador Aliyah Daivari. No veo indies. Era mejor tío Drift God. ¿Recuerdan cuando fuimos al último nicho? ¿Cuál traición? Pongan Tekibin. Te fuiste a NXT. Así es, pinche traidor. Y el Gabriel se da cuenta ahora, como hace como 3 semanas que la había cambiado de marca. 3 o 2 semanas. No, Gabriel está en EW ahora mismo. Él estaba antes en NXT. Venga, va. ¿Recuerda cuando fuimos al último anillo cuando llevamos con él? Pues sale bien. ¿Qué he dicho? Yo he dicho que ahora el mismo está en EW y que antes estaba en NXT. Pinche Bruno Díaz. Muy bien, Isaiah Scott. ¿A quién apoyáis aquí en este combate? Venga para afuera. Muy bien. Bruce Scott. Acuérdate, Bruno Díaz, que tienes que elegir estipulación y la arena. Bueno, que no sé cuántos somos, la verdad. Somos unos 7 de momento. 6 o 7 por ahí. Bien. ¿Por qué México se lucha con máscara?
dice a los mexicanos. Ojo. Buena. Vamos. Levanta. Movimiento personal. Ah. Ojo. ¡Hula! Me la he invertido con la patada esa. Ah, está guapo eso. Ah, pues. ¿No están los niños? Ah. No, yo estoy ocupado ahora. Haberlo dicho antes. Y menos con los niños ahí. ¿Eh? Sí. Ahora mismo. No tengo otra cosa que hacer que ahora mismo voy a hacerlo. Llama a la policía. ¿Cómo que pederasta? Que son mis sobrinos, pendejos. Bien, Isayat. Llama a Sek. Qué viejito el TJ Yona. ¿Cómo que qué viejito? Tengo 18. Ah. Y me bloquea. Hay que funarlo. ¿Cómo que hay que funarlo? Y es tío ya. No, ¿dónde iba a salir del Bari? Para afuera. ¿Quién es el morenazo de fuego? Escutaviana tiene 10. What the fuck? Se ha bugueado, tío. Si le había dado, no se había movido. En fin, 2K. ¿Quién tiene 14? Yo no tengo 14, yo tengo 18, ya le he dicho. Ahí está. El finisher de Isayat. Lo conecta. 18, ¿qué es 19? Uy, 2 y medio. Bombardeo en Chiapas. El pinche tiene. El pinche Buenos Días tiene 98 ya. Dos años ya y se muere ya. Uno. Dos. Así es. Ya nos restan. A ver si puedo hacer esto. No, no me sale. No, no me sale, no. Me estoy volviendo en perra. Mal ahí. Buenos días, God. Buenos días, caca. Me ha bloqueado otra vez el movimiento personal. Pinche líder de Bari. 26 años recién cumplidos tengo yo. ¿Cuántos cumples? ¿Has cumplido este mes? ¿Quién es el más, el que tiene más edad del canal? De lo que me seguís. Creo que tú, ¿no? De razón para estar, me parece que sí. Yo 94, casi Adri. Bien. Tremendo. Ah. Ángel Demonio tenía 25. Es verdad, sí, Ángel Demonio también era mayor, pero Dark Superstar tiene 26, o sea que le gana. Ah, que hemos ganado, sí, bueno, me vale.
Quería ganar con Finisher, pero bueno. Ganador del cuarto combate, Isaiah Scott. No, el viejo de Jeff Hardy. Ojo, atacando a Isaiah Scott. ¿Juega Warzone? No. Ni lo tengo instalado, la verdad. Tengo que actualizarlo. Y ni lo tengo. Ojito, Jeff Hardy atacando a Isaiah Scott luego del final del combate que ha tenido Isaiah. ¡Ojo! ¿Y esa sumisión? Mi Dios, Jeff Hardy. ¿Y esa sumisión de Jeff Hardy? Nunca se la he visto, tú. Ah. Ojito, Jeff Hardy atacándole a Isaiah Scott. Los porros, Jonah, los porros. Qué asco. Jeff Hardy más droga de las luchas. Vale, pues hemos llegado al quinto combate. Puta sea drogadicto. Tenemos al personaje de Señor Aparta, Glorioso Junior, contra Brian Kendrick por el título de la FTW Championship. Paga, dije que si ganabas. Pongan Travis Scott. Vamos, Glorioso. Vale, vamos a ir con él. Mejor, el mejor rapero del mundo. Vale, aquí está. Señor Aparta. Debutando, ¿eh? Ojito, porque está haciendo su debut. Porque es un nuevo personaje. Está haciendo su debut aquí en Idavio. Ojito. Pues vas a luchar. Recuerda que íbamos a WrestleMania 3. El peor del año. Bueno. El personaje de Gorgoso Junior. Ojito. Estamos abriendo ahí su entrada. Gentlemen, huge title match coming up and a huge opportunity for the champ to prove to everyone that there truly is none better in all of WWE right now. No entiendo esa pregunta que me has hecho antes, Dorla Superta. ¿Eres Mothri de Jota Yona? No sé qué has querido decir con eso. Luego vamos al... No. Paso de perder. Extraña a mi ex que dice lo conquisto. Recuerdo que estaba de primera fila y Hogan me dio la mano ese día. Soy un sucio de mierda. No. ¿Qué mal no entró con el auto de Eddie Guerrero? Ah, que lo tenías puesto. Ahí tenemos al gran campeón, Brian Kendrick. Borbí. Aquí estamos de Bascopa. No apareció el auto. ¿Yo qué quieres que haga? Es tu personaje, tú lo has puesto. ¿A mí qué me dices? ¿Cómo que no? No, basta de jugar eso. Así se llama cantante Hitchcock, que ya murió. Ah, yo tampoco me lavaría la mano. Las manos me huelen a... ¿Puedo hacer spam? ¿Qué, chicos? ¿Le dejamos hacer spam? No, pero si el puto auto parece ser así. Pues no lo has puesto, señora Aparta. ¿Yo qué quieres que haga? No soy adivino. Casi ganaba mi lucha de debut el miércoles.
Tendrás otra oportunidad. Ahí está Ryan Kendrick. Bueno, entonces hago spam. A ver, hace spam, va. Pinche Ryan Kendrick. El pirado Koyak. Oh, grueso. Ojito que podría ganar su primer título en EW. Se parece a Chayoki. Ese apareció en atacando a Polo Crew. Quiero decir, en la vida real, ¿eh? No aquí en el mundo universo. Sigan a mi abuela desde la tumba. ¡Buena! ¡Buena! ¡Esa es! Toma. ¿Pero eso, Junior, qué hace? Ahí está mi spam. ¡No! Ah. What? Pero si no me ha hecho el movimiento que quería hacer cuando se impulsa sobre las cuerdas. ¡Qué buena! ¿Estás jugando a la máquina? Eso iba a preguntar. No, estoy jugando yo con tu personaje. Eso es controlado por el caca. Le voy a hacer ganar, mira. Bueno, bueno, bueno. Ojo. Que juegue la máquina, ¿estás seguro? Si pierdes, no me llores luego. Luego no me llores si pierdes. ¿Estás seguro? Mi coche ya se hizo bueno. Bueno, tú mismo lo has decidido. Nah, nah, nah. Ahora que va. Si quieres que juegue la CPU, va a jugar la CPU. Ojalá pierda. Espero que vayan Kendrick y gane. Juega tú. Me cago en todo, tío. ¿Ahí dónde estoy? ¿Por qué estás enojada? No la da la sub, obviamente. Está enojada contigo. Ah, tío, qué asco. ¿Van a poner skin de WWE en Fall Guys? Cuando pongan skin de eso, yo juego. Y lo hago en directo. Pero hasta que pongan las skins, pues no juego. Así es, por eso estoy enojada. ¿Ves? Yo la entiendo. Es peligroso. ¿Han puesto el chapulín colorado? Así es, pero está caro. Da igual, tú lo pagáis vosotros a base de suscripciones a mi canal. O con donaciones. Yo lo veo. Ah, es verdad, es un last man standing. Soy skin de Naruto sin forma. Pero TJ, no estamos perdiendo, que no.
Oh, qué fémina. ¿De qué estáis hablando? Buena. ¿No se puede subir tu personaje o qué? ¿O le cuesta? Ah, vale. Levanta. Hasta lo del LOL estaban en forma. ¡Vamos! ¡Ojo el finisher! ¡Ojo! Me ha copiado el... O sea, esto yo lo tengo en movimiento personal. Vale, quiero hacerlo con el salto. Ahí está. Cuenta, Arby. La Jinx. Me acuerdo que esa persona... Esa... La Jinx esta la utilicé en 2K19 como personaje jugable. Que me lo descargué de la creación de comunidad. Qué recuerdo. Dale con la silla. No sé si su personaje es face o heal. Además, no sabría cómo darle con la silla sin que el árbitro me descalificara. Bueno, aunque no sé si aquí te descalifican, si es un last man standing. No sé. 2K19 más God. Así es. Tiene dos finches. ¿Hay un momento personal? Dime que no es sumisión. No seas pendejo. No, tío, sumisión no. Con el primer personaje del torero. Vale, tu otro finisher es el... Vale. No recuerdo si el mío es odiado o amado. Es que cada uno, el que lo creaste y... O el que le cree, no se tendría que acordarse de ese face of his, su personaje. Ah. Yo soy odiada. Ya caí en Anaibos. Mira los movimientos. Pues me está costando ganarle ahora en Kendrick. No hay descalificado en Last Man Standing. Ah, pues... Yo soy el fin más extravagante del planeta. Qué malo eres. ¿Cómo que malo eres? Me estoy dejando, ¿vale? Como en Fall Guys allá. Que obviamente me dejé ganar para que Pollón ganara. En el último combate. En la última partida del stream. Te he cortado una cota, así es. Grande Pollón. Se llama sacrificarse por el equipo. Te mando Pollón de BTN. Fall Guys otra vez. ¿Para qué quieres que juegue Fall Guys? ¿Apenas vas a jugar tú o qué? ¡No! Desde la esquina tiene un movimiento personal, pues... Vamos mal, ¿eh? No. Es que aquí no hay veces de comentaristas tampoco. Está chido cuando juegas Fall Guys. Y cuando juego Arian, ¿no? Mal ahí, ¿eh? Ah, que por cierto, no sé si más tarde haré alguien o si habrá directo, creo. No sé si habrá directo. Ya lo confirmaré. Como hice ayer. Porque como ya os habéis enterado, tengo aquí a mis sobrinos que les tengo que cuidar. Ah, da igual, le hago este finisher. Cuenta, Arby. No, no, no te tires, no te tires. Solo quería celebrarlo. No hagas alguien. Si me quiere acabar el juego. Pégale si ya te dejan en paz. No podré más tarde. F. Vale, vale, no te preocupes. ¿8? Chicos, tenemos un nuevo campeón. Felicidades a Grioso. Felicidades al nuevo campeón de la FTW. Esa es. Tenemos un nuevo campeón. Felicidades.
Vale, hemos llegado al sexto combate. Voy a mea. No había un comando de ella que... ¿De quién era el comando ese de mea? Vale, tenemos otra lucha femenina. La penúltima que tenemos del directo. Tenemos a Thunder Rosa contra Nia Jax a continuación. Obviamente vamos a ir con Thunder Rosa. Pinches anuncios. Hay que comer, familia. Te he dicho que me las meto por el... Pero a ti no te pregunto, pinche madre. Me vale caca tu opinión. Ah, era tuya, es verdad. Bueno, me retiro. ¿Cinco anuncios? ¿Cómo que cinco anuncios? ¿What? Pues no debería saberte cinco anuncios. ¿Traes hambre? No hay para comer. Por eso dejaba vacante el título para ser General Manager. Dijo que no quería hacerlo. Ahí tenemos a Thunder Rosa. Campeona Midcard femenina de la EW. Van al que me gusta. Vale. Ahí voy. ¿Dónde estás? Es broma. Ojito. Vale. ¿Cuántos llevamos de direct? Ya pinche Jonah, me hiciste comer cinco anuncios. Ya que no quieres la sub, te comes los anuncios. Encima por no venir en directos anteriores. Pues sí, iba a salir hoy, pero estoy enfermo. Pinche Bruno Díaz, ¿estás metiendo cualquier excusa? Broma. Ahí tenemos a Nia Jax. TJ también está en la lucha después del modo inmerso. Claro, lo que habéis comentado por el Slim y me habéis dicho vuestros personajes, sí, obviamente. Al final del Slim. Mi bebé está enfermo. Tu bebé está con otra. Pendejo. Aren y Davi, que sea Royal Rumble. O sea, una Battle Royale. Vale. Pinche Bruno Díaz. ¿Para qué te pones enfermo? Claro, si te drogas cada día, pues normal. Deja las pinches drogas. No se droguen, gente, no es bueno. Mira cómo está Bruno Díaz. Que tiene 18 años, pero con mentalidad de 98. Ya vámonos a alguien. Un día de estos la dejaré. O sea, nunca. Que no deje las drogas, que se drogue conmigo. Ya, olvídalo ya. Nunca. ¿Ves? El pinche Bruno Díaz está con otra ya. Vale, tenemos el momento personal. A ver si lo podemos hacerlo. ¿Me han invertido? No, bien.
Y vamos a buscar Finisher. No soy campeón desde el 2K19. Pues ya lo eres. Es un nuevo título. Ahí está. Podemos tener una nueva victoria. Una, dos y no creo que sea tres. Ahí está. Las drogas no se pueden dejar. Bueno, tú dejaste el FIFA. Fuera bromas, ¿eh? Lo del FIFA Ultimate Team lo tenía como una droga. Sí, lo jugaba cada día, ¿no? Creo que sí, ¿no? Y ya me dejó de interesar ya. ¿Quién quiere sub? Yo. Porque está soltero, está de moda. A diario. Por eso digo. Buena. Esa es. Vale, ¿quieres saber qué otro movimiento personal tiene? Vale, tiene este y... Vale, vale. No quería hacer este, pero bueno. Pero ahí salían mejores que te también enojado. Pues sí, fuera broma, sí. Mis enojos en HD. Cuando tiraba todo. ¿Sale otra vez FIFA Ultimate Team? Va, yo lo veo. Es broma. A ti ya te debo un 2K. Ya me lo compré. Es verdad cuando apostó el 2K. El pinche señor aparta. Es que no sé para qué apostó ese día. FIFA 23. Pues a mí no me da tanto hype de momento. De momento el FIFA 23. Sale FIFA Ultimate Team 23. Gente. Obviamente cuando salga el juego lo probaremos. Ya que tenemos esto de la prueba de 10 horas, lo probaremos aquí en stream. A ver qué tal. Voy a jugar GTA, ya vuelvo. Ah. Bien. Cuenta. Busca amigos. Uy. ¿Quién quiere ser mi amigo? Buenos días. Él no quiere ser tu amigo, él quiere ser tu novio. Me lo dijo en privado. ¿A qué sí, Buenos días? Sí que sí. Yo no. No hay humildad, señora Parta. Lo confirmamos en el chat. ¿Me han invertido otra vez? No hay humildad. Mala ahí, señora Parta. Desde que es campeón ya no tiene esa humildad. Acaba de convertirse en campeón y no tiene esa humildad ya. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Esa es! ¡Cuenta! Uno, dos, tres. Ahí está. Victoria de la campeona Tanda Rosa. De la campeona de la TBS. ¿Qué son los amigos? Ah, mira quién está aquí, Shayna. La contendiente del título. Y encima falla en su ataque. Ni yo sé que son amigos. ¿Cómo que Boo? Si los amigos no sirven para nada, se mueren en el servicio. Shayna atacando a la campeona de la TBS. Estas dos se van a enfrentar por el título. En el próximo evento de IW. Ahí está. Hay gente que no aplaude esto de lo que acaba de pasar. Vale, no sé cuántos combates llevamos, pero manda pack por Instagram. Fuera. Ahora sí, tenemos combate del nuevo personaje de Adri. Del pinche Adri. Tenemos a Rakti. Bueno, yo le voy a decir Jackson.
contra Cesaro, porque, ojito, Cesaro no viene solo, viene acompañado del campeón mundial del EW. Ojito. No viene solo, Cesaro. Vamos con el contendiente al título, Randy Jackson. Vamos a esa God. Yo nomás busco amigas para delinearlas. Ya llegué, ¿quién ganó? Ganó Vince McMahon. ¿Quién es el Randy? Adri. El Adri. César Good. Venga, vamos con las entradas. Estamos en el séptimo combate. Y ahí estamos viendo la entrada de Adri, de su nuevo personaje. ¿No podía ser un amigo? Pongan Julián Álvarez. Puro pinche comeback card. Ojo, es Adri. Así es. Aunque no se vea su cara, pero sí es Adri. Ahora sí. ¿Cuántos faltan para qué? Buenos días. Mackie Jackson. Parece Tasha. Es el hermano perdido, Bruno Díaz. García, de mi cantante favorito, el Mix. Miss TV. Terry Breeze parece mi madre. Y ahí entra. Aquí todos apoyamos a César God en esta lucha. Nadie quiere que gane Adri. Ahí entra Cesaro. Dime, Gabriel, si hubiera sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Sarah Pip siempre llorando por su ex, increíble. Perdón, pero César God es César God. Pura pinche Claudio Castagnoli. Me pides que te olvide. Mucho texto. ¿Puedes cambiarme mi atuendo fuera de Slim? ¿Tu atuendo? ¿Cuál era tu atuendo? Sí, Gabriel. Caca se volvió más caca de lo que ya era. A ver, es Cesaro. Yo también te entiendo, Bruno Díaz. Cesaro es Cesaro. Deja de quemarme. Te estás quemando tú misma. O el pelao. Te mando por Discord como me gustaría que fuera. Tampoco no me pongas un textazo ahí en Discord. Cambiándote. Ah, vale. No sabía que el personaje de Adri tuviese superpoderes ahora. ¿Ha visto cómo abola Cesaro? ¿Desde cuándo Adri tiene superpoderes? Te llaman a un pinche kit de luchador que tiene la tuenda. Cuando corras, dale a la Y. A la Y, a ver. Vamos a probar lo que dice Adri. O X. ¿A la Y o X? Decídete. Parece ser de The Voice. ¿Para eso? Nada de broma, no le he invertido ese estado. A ver. Bueno, no, claro, ahora no sirve. Como esta cuadrada en play. Aquí es X en Xbox. Vamos a ver cómo se tira. Y se murió, Adri. Te hago un Dropkick God. ¿No le puedo pegar? No le puedo pegar. Ah, sí puedo. Venga, bola tú también. Pero ¿qué tiene el personaje de Adri, tío? Great job.
¡Ojo! Vale, vale, vale. Ese está bien. ¡No! No, 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 no. Cuerdas, 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 cuerdas. Ya salimos, ya salimos. Son mitos, algo que vosotros no tenéis. ¿Qué opina de mi pompe de Hello Kitty? Yo te mandé lo que quiero de atuendo. Pinche Gabriel. Vale, vale. ¡Ojo! ¡Cuenta! ¡Por paquetito! ¡Arby! ¡Uno! Ya lo he visto ya, Adri. La había visto antes. ¡No! ¡Esa es! ¡Ojo! Me la he invertido. Pero está bien, ¿eh? Ah, está bien. No. Bueno, bueno, bueno. Es que Adri no sé qué poderes tiene. Bro, cuando esté en la esquina... A ver. Vamos a probar. A la vez, seguro. No, aquí no hay nada en la vez. Tiene que ser otro botón, Adri. ¿Qué es esto? Ahora. Ah, ya sé cuál es. De diseño mamá, joven. Ya no soy señor aparta. Ah. Ojo, ahora se llama señor grueso. This is awesome. Al público le está gustando el combate. No, se nos suicidó Adri. ¡Ojo! Puro pinche yo. ¡Ojo! Pero bueno, 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 bueno. ¡Cuenta! Uno. Dos. Hasta más sumitos, calvo. No. No. No, what the fuck, era pasar las piernas. Ah, suplex. No. Movimiento personal. Vamos a ver qué tiene. Ahí está. Vamos a ver el finisher. No, no vamos a ver nada. Le he bloqueado. Esa es. Muy bien. What the fuck? Uno. Dos. Dos y medio. Ojo. Casi, casi. Buena. Esa es. What, el árbitro iba, pensaba que iba a ser ping o qué. No tiene esto para tirarse. ¡Ojo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y se murió César. Bueno. A ver, ¿tiene esto para tirarse? No tiene para tirarse así.
A ver, ¿se escucha ahora? No me se habían ido las pilas, es el audio. Que va mal, me había avisado unos días, por eso he visto que el audio va mal. Si no hubiese puesto el mensaje este que me se habían acabado las pilas, o que el mando se hubiese desconectado. Vale, vamos allá. ¿Por qué el árbitro piensa que voy a hacer el pin? Dime, Adri. De personal tengo el de Vendor. Bueno, ahora mismo no tengo el personal, sino que voy a aplicar el finisher. Me lo he invertido, así que nada. Me pasa polvo a casa. Tremendo gafe. No. ¡Ojo! El árbitro está muy bugueado, ¿eh? No me lo puedo creer. Pero pensaba que llegabas hasta ahí. Pinche madre, tío. Se ha matado. No me lo puedo creer, tío. A ver. ¿Pero solo tienes eso para tirarte? El árbitro está muy bugueado, ¿eh? A ver, vamos a ver si conseguimos el movimiento personal. Perfecto. Vamos a ver el movimiento personal. Dime. ¡No! Y me lo invierte el finisher también. Venga, va, César, algo más. Venga, va, ahora invierte todo. Pinche Cesaro. Estoy en aturdimiento, ¿eh? Y tiene un movimiento personal. Voy a perder, chicos. Es imposible, tío, en sumisiones. Si pierdes, que yo he perdido. The reward definitely seems greater than the risk right about now, but we'll see how they feel once they get back to the locker room and hit the showers. Pinche Cesaro. Le crece. Venga, penúltimo combate. Samoa Joe contra Raúl. TJ, ¿yo te ha dejado? No me he dejado, que soy malo en sumisiones. Lo sabéis desde el 2K19, que soy malo en sumisiones. Me cago en su puta cara. Televisa Chapuchepe. El pinche Adri está cabreado. Se ha cabreado. Se cabreó. Aquí tengo dudas si elegí a Raúl o que juegue la CPU, porque a Samoa Joe no lo voy a elegir. Así que voy a dejar que juegue la CPU este combate. No, 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 no voy a elegir a Samoa. Que no voy a elegir a Samoa, pesados. Pero elige a Samoa. Qué pesado. Venga, va, penúltimo combate. No, pues no vamos a tener combate. No vamos a tener combate porque ahí viene Oscar a atacarlo por la espalda. El campeón de la IW TNT Championship. Ya sabes que estos dos se van a enfrentar por el título. Y no, no hay combate, así que no hace falta ni que elija Samoa. No hay combate. Ahí está Oscar atacando a Samoa. Ese es caca malo.
a 2K22. Va, Bruno Díaz, te toca esa encuesta. Han sugerido encuesta, así que Bruno Díaz, te toca esa encuesta de eso. Voy. No hace falta ni que hubiese jugado. ¡Ojo, Oscar! ¡Suprex! Obviamente lo es. De que soy malo, sí. Pero obviamente soy God. TJK Calmaro en el 22. Pero encima las opciones son tremenda basura, tío. Voy a poner Shen malísimo. Tremenda basura de encuesta. Para aquí todos se siguen peleando, aunque no sea el combate oficial. Esto es un... Como un segmento, o sea, esto no es un combate. Sigue los que atacando la Samoa. Y ahí está. Ahí está. Le quiere seguir pegando, pero el árbitro lo detiene. Es utilín. Vale, pues no ha habido combate. Ha habido interferencia de Oscar. Se va del combate entre Samoa y Raúl. Y al final se ha dado. Así que vamos ahí al último combate del modo universo. Y luego tenemos el del match, ¿vale? Que participa ahí todos los seguidores. Lamentable. Tenemos el último combate. Tony Stone contra Mickie James. Último combate. Modo universo caca. Lo dices porque has perdido. Que la lucha familiar me la paso por el ojete. Me vale caca, Adri. Así es, femenino. Para que os guste. Qué bellas viejas. ¿Ves? Hasta la piel le gusta. Combate femenino, fucking o me voy. Ojo, cinemática. Ahí está Tony Storm esperando. La va a atacar alguien por detrás, Mickie James. No, no quiere luchar Mickie James. ¡Ojo! ¡Brit Breaker! La está esperando atrás. Y la mete para el cuadrilátero. Ojito. Vamos. Claro, Pip, entonces quieres participar en el combate luego de esto. Del Sling, que va a ser un Dark Match. Para saberlo, luego de esto tendremos el Dark Match ya. ¿Qué arena me habías dicho? Buenos días. ¿Y esto? Este es el My Event, ya, el último combate del modo universo. Entre Mickie James y Tony Storm. El último combate de este show de IW. No sé. Va, participa, va. No lo sea eso. Que te ayude tu ex. Que él te quiera ayudar. IW, obvio. Ah, vale, IW. Ya cállate. Encima que te ayuda a que te ayuden a elegir luchador. Increíble. Si me ayuda, sí. Venga, va, Bruno Díaz. Ayúdala. Piensa en tu ex. Solo ponle a restar. Vale. Vale. Le elijo a ese luchador. Pinche Jonah. Ah,
Ahí está. Uno. Dígame, grueso. A ver, yo solo le digo pinche Jonas. No quiero estar en el match. ¿Y eso por qué? Si no pierdes nada. Además, no eres el último al que has llegado. Vamos. Yo soy campeón. Pero puedes ganar otro título si ganas el Dark. Y con eso soy feliz. Ahí está el finisher de Tony Storm. De Tony Storm, digo, de Mickey James. Uno, dos, dos y medio. Qué caca. Por eso Junior debe descansar. Mal ahí, ¿eh? ¿Qué pensáis? ¿Que debe descansar o que debe luchar en el Dark Match? Es que claro, si quitamos a Glorioso, no sé si seríamos menos o más. Buena. Cuenta. Uno. Dos. Uy. Mucho de WWE por hoy. Pinche glorioso. Claro, como tienes miedo a perder. Pero si tu personaje ya es tremenda basura ya. Es broma. Tiene miedo. Elijo a Mr. Kennedy. No, Gabriel, tú tienes tu personaje. Que tenga linda tarde o noche, pinche glorioso. Que te ponga, dices. Vale. Ni siquiera está en el juego Mr. Kennedy. ¡Hala, tío! No me acordaba. Duérmase. Mal ahí, señor glorioso. Y esperaba más de ti, bro. La decepción. Ya está, se acabó. Ya duerme TJ Yona. No. Uy, dos y medio. Aquí son las 8 ya de la noche ya. Que duerma. Mándale a Domi a tu ex. Que al único que podías mandarle es a tu ex. Pinche Bruno Díaz. No. Mande. Que eres caca. ¡No! ¡No! Tío, me la he hecho. Ah, no. Pensaba que era el momento personal. Vale, bien. O sea, sí, pero ya no. Pero te gustaría. Ya declárate ya. Vale, ¿qué otro finisher tenía? Me acuerdo que era el... Ah, pues es el mismo. Vale, da igual. Vamos a acabar ya. Creo que con esto es suficiente. Uno, dos y tres. Ahí está. Así es. Estás en lo correcto. ¡Victoria! Y ganadora del último combate de la de EW. Del último combate. Ganadora Mickey James. Me gustaría, cosa que no va a pasar. Dice a ver qué pasa.
Vale. Buenas, buenas. Buenas, ¿qué tal? Magta 6, bienvenido. Qué bonitas viejas. Bro, ¿quieres participar en el match? Con que me digas un luchador creado tuyo o un luchador que te guste del juego o una que conozcas, vas a participar si quieres. ¿Y what? Espérate. No jodas, ¿qué ha pasado? Dejo de una mera. Gandhi W. Señor Glorioso, ¿vas a luchar al final o no? Va, venga, participa, va. ¿Cuántos somos? ¿Vas a participar? ¿Magta 6 o no? Tienes que decirme la hora. A ver, ¿cuántos somos? Somos 7 y 8 si participas tú. Bueno, bueno, voy a luchar. Vale, bien. Somos 8 si participas tú. Digo que sí. Vale. Vale, Battle Royale me habías dicho, ¿no? ¿Tanto me quiere el TJ Jonah este? No, porque es que nos quedaba uno. ¿Cuál? Bruno Díaz, ¿el Dynamite o este? ¿O el W o no sin? ¿Se enamoró de ti? Pinche Bruno Díaz, ¿cuál quieres? ¿El Dynamite o este? Vale. Vale, a ver, primero, ¿cómo ha llegado Bruno Díaz? Aquí tenemos a Bruno Díaz. Tenemos a MC Adri. Que creo que no sé si ha vuelto, ¿verdad? Desde que ha perdido el combate, ¿o soy yo? Aquí está Randy Jackson. Vale, tenemos a Michael. ¿Dónde está Michael? ¿Está Mr. T? Así es. Gané unos 10 God. Tenemos a... Grosso Junior. Tenemos. ¿Quién es Michael? Torra Superstar. Que sí, Gabriel, que sí te voy a cambiar fuera del stream. Que ya te he dicho que me lo pongas por Discord. ¿Por qué Michael tiene 91? Bueno, y este tiene 81. Bueno, luego se lo cambio. Luego se lo cambio, da igual. No lo voy a cambiar ahora. Luego se lo cambio. Vale, tenemos a Brock Lesnar. Hostia, ha venido Pollón. Pollón, ¿quieres participar? ¿O no? Si quieres participar, me lo tienes que decir. Jonathan, ya te mandé como quería. ¿Quieres participar en esta de la lucha? Si quiero. Dime un luchador. Hostia, entonces, vale, espérate. Va a tener que ser de 10. Y me incluyo yo. Para que sea... Vale. ¿Dónde está el pinche uno de ellas? Aquí está. Aleatorio. Espérate, arena. Dime un personaje, pollón. Arena, vale, este. Vale. Nos vamos aquí. No, aquí no. Participantes. ¿Qué era Kane? ¡Ojo a Kane! ¡Ojo! Vale. Vale. ¿Dónde está Michael? Aquí. Tenemos a señora Aparta con su personaje. Aquí está. Tenemos a... Sarah Pitt con su personaje de Brock Lesnar. Kane, mi presidente. Tenemos a Walter, que se eligió Evas Copas. Tenemos a Gabriel. Bueno, Gabriel está en lo último. Creo, ¿no? Sí, aquí está. Gabriel. ¿Quién más queda?
Vale. ¿Cuál me habías dicho? Kane, ¿no? Vale, Kane. ¿Cuál Kane? ¿Este o el de 2008? Pollón. Dime cuál de los dos. ¿Y quién más quedaba? Vale, obviamente me incluyo yo porque faltaría uno. Pongo mi personaje. ¿Cuál es mejor? Pues por media, creo que el normal. Bueno, no, el de 2008. El 2008. Ese. No, pollón. Vale, pues te elijo ese. Vale, ¿quién me queda, tío? Ah, es verdad. MacTaSey, ¿qué me habías dicho? ¿Cuál luchador me habías dicho? ¿O no me habías dicho el luchador? Ah, vale. Debería estar con H, ¿no? Aquí. ¿O no? ¿Está aquí? Aquí ya lo tengo. Vale, está aquí, está aquí. Si está Kane, que sea de Hurricane. Vale, te dije a este, seguro, Macta 6. Te elijo a este. ¿MacTaSey, me lo confirmas o no? Seguro. Vale. Pues vamos allá. Vale, ¿quién más estaba? Vale. Ahí entro y para afuera, seguro que te cambia a morir que no nazca. Ahí está. Se vienen, chicos. Último combate de los Kim. Para encordonar al match. Eliminations occur when a superstar is thrown over the top rope with both feet landing on the floor. The last superstar in the ring will be declared the Royal Rumble winner and go on to face the champion of their choice at WrestleMania. Bueno, sí, presentado. Nadie va a ir a WrestleMania, pero vale. Gracias por el texto. Ojo, el primero en entrar, no me lo puedo creer. Mira quién entra. Brock Lesnar. Entra como primero. Ya valieron ya. Y con eso ganas de regalar una sub. ¡Ojo! ¿De una? Va, chicos, pues voy a manejar a Glorioso para que gane. No es broma. Ya valió. Ya valieron todos, chicos. Manéjalo. Sí, ahora mismo. Porque está ECW. ¿Cómo se llamaba el otro pelón que era super? El otro pelón que no sé cuál me dices, pollón. Sin manejarlo, ya. ¿Randy Orton? No, no, que no lo voy a manejar. Mi abuelo. Hagamos equipo entre todos. Para eliminar a Brock. Yo lo veo, gente. ¿Cómo era, pollón? Todos contra Brock. Ya valieron, chicos. Bueno, ya han salgado. No hace falta que os elimine, bro. Ya sálganse por vuestra cuenta, ya. Pinche Lesnar. Y ese Dark Match, así es. Has venido justo a tiempo. Último combate del stream. Pero con barba, Triple H. Gorbet. Ojo, el segundo, mira quién entra.
Kane. Steve Austin. Introducing the individual who drew number two from the pits of Brock Lesnar contra Kane, ¿eh? Los primeros en entrar. ¿Quién era Kane, chicos? ¿Quién había elegido a Kane? El pollón, ¿no? Había elegido a Kane. Es verdad. Pelea de bestia de Rock vegano. La piedra fría Steven Austin. Vale, vuelve enseguida, un momento. Saltas sentadas. Sí, ya empezó, ya que voy a saltar. Mi presidente Kane, ¿qué tal, Diego? Bienvenido. Llegas un poco antes. Bueno, llegas a comentar un poco antes y hubieses participado. Vale. A ver, ¿quién va a entrar? El tercero. ¿Quién es? Mi personaje. Qué grande. Dima, yo quiero ser como él. Ahí está, autopusheándome. Grande la carrera de Nofri. Ahí está, siguen los tres. Va a salir el número 4. TJ ya no lleva yo. Número 4 en 3, 2, 1. ¡Hombre! Y entre... No, todavía no. Ahí entra Walter. ¿Qué tal usted? Ahí entra el representante de Bas Copas. El número 4. Ojo el general. Solo hay un universo donde gana. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué estamos? El número 5 va a entrar en 6, 5, 4, 3, 2, 1 y es... ¡Hombre, mira! El representante de Macuba. Bueno, de Macta 6. Yo creo que a ese lo van a eliminar enseguida, ¿eh? Yo creo que no va a durar mucho. Mira, 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 Suplex. De Brock Lesnar. Siguen los 5. Ya varía aquí, ¿eh? Número 6 en 5, 4, 3, 2, 1, 10. Glorioso Junior. Ahí está, número 6. Entra como el número 6. Hostia, me se olvida poner a Freddy. No, Ana elimina a Kane. F, pollón, no ganas hoy. Número 7, Randy Jackson. ¡Ojo! Brock Lesnar es eliminado. Paul Walter. Brock Lesnar es eliminado.
F por Sarah B, que no podrá ganar su personaje en el día de hoy. O gana esos 100 puntos. ¡Ojo! Espérate que le miran a Walter. ¿Es Battle Royale o Royal Rumble? Royal Rumble de 10 hombres. Número 9 entra Gabriel. Y el último va a entrar el pinche Bruno Díaz, tío. Yo ni entiendo nada, así que me da igual. El último va a entrar el pinche Bruno Díaz. Borbic, Evas Copas, ¿tu luchador cuál era? Tu luchador era Gunther. Y está todavía. Has muerto. Está tu luchador ahí. Y ahí está el último en entrar ya, Bruno Díaz. ¡No! Randy Jackson es eliminado. F por la Dream. Gunther es eliminado. Justo viene Evas Copas y le eliminan a su personaje. Espérate. Ahora sí. Vale. Vale, ya está hecha la predi. Venga, va. Voten para quien creéis que va a ganar de los 6. Tenéis como 2 minutos máximo. Esto es como hacer apuestas en el casino. Esto no es raro, dejen que no termine al inicio. ¿Sigo vivo? Va, chicos, voten en esto en la predicción. No vea gente que se atreva. Falta gente todavía que no se atreve a la predicción. Queda un minuto para la predi. Y de momento siguen los 6. Tenemos a Bruno Díaz, a Gabriel, a mi personaje, a The Hurricane, a Grueso Junior y a Michael. Siguen los 6. 4 votando por el pinche Bruno Díaz. Nadie vota por mi personaje, ¿en serio? Ni por Michael. ¿Tengo también unas cacas? ¿Cómo que tengo unas cacas? ¿Este Bruno tiene más vida? ¿Yo por nadie? Sarapi, venga, va, vota. ¿Cómo que más vida? ¡Ojo! Creo que se va a eliminar mi personaje. ¡Qué sucio! Me ha eliminado mi F por mi personaje. TJ Jonas se va a eliminar. Acá se más caca. Me gusta de la cara azul. Yo voté por mí. Tranquilo, ya llegará. Qué nervios. Gabriel, aunque le digas eso, no lo va a hacer. No, Gabriel, mira. Gabriel eliminado. F, Gabriel. Gabriel es eliminado. Adiós. Quedan 4.
oficial a RPG si finaliza en WWE. Mañana te la doy y si tengo huevos. ¡Ojo! Lo siento, F por Hurricane. Se va eliminado por Michael. F y Sivan. Quedan tres. A partir de Raw regresa a programación TV 14. ¿Ah, sí? Es verdad. Chale, pero por lo menos sí resistió. Bueno, Taz gana 40 puntos. Desde el lunes. Ah. Ojo, espérate que eliminan a Michael. Por eso del terror. ¿Quién ganará de los tres? En este Dark Match. ¿Quién será el ganador? Esperemos que nos hagan. ¿What? A la madre, ¿por qué tengo un 6? No sé. Habrás votado por un personaje. O sea, habrás votado por la Freddy. Por la sexta opción que he puesto. Por eso sale el número. Habla del nombre. Seguro será la misma cagada. ¡Ojo! Y Gordoso no quería luchar, ¿eh? Y está desistiendo. Con que ya no trabaje en la pantalla cuando le peguen a alguien con objeto. ¡Ojo! ¿Ese por Michael? Sí, se va a eliminar a Michael. Michael eliminado. Efísima. Tenemos final entre Bruno Díaz y Glorioso. Vamos a ver quién gana de los dos. Tremenda final. Bruno tiene más vida. Eso sí. Gracias, Carlos, para eliminar el punto de hecho. Ya es un pinche el pendejo del Go Bruno. Una gana Bruno Díaz. Ya varía el torrido. F eliminado por Bruno Díaz, ganador del Dark Match. Y mira que no quería participar. Es increíble. Ganador. Glorioso Junior. Mira que no quería participar, ¿eh? Al principio. Maldito manco, Bruno. Pues mucha efísima, ¿eh? Para lo que apostaron por Bruno Díaz. Nadie vota por... Ah, sí, alguien ha votado por... Por curioso. Es que hoy después se me dejé. Ahora de una sub. ¡Es verdad! ¡La sub! La ha dicho gente, ¿eh? Debe la sub. Lo ha dicho. Y encima gana puntos. Porque es el único que ha votado por su personaje. Va a decir que da la sub en un año. Gracias por los puntos, gente. Efísima. Señor Glorioso, ¿qué hacemos? ¿Te doy los 100 puntos? ¿O modificamos algo de tu personaje? ¿Cuántos puntos gané yo? Tú has ganado 60. ¿Qué hacemos, señor Glorioso? ¿Modificamos algo de tu personaje? ¿O te doy los 100 puntos? Y yo, tú 80. Tres anuncios. ¿A quién se la doy? ¿Pinche TJ Yona? ¿A mí? ¿Te doy los 100 puntos o qué hacemos? ¿O modificamos algo de tu personaje?
Te doy los 100 puntos. Gasté todos mis puntos para que mi personaje quede en quinto lugar, XD. Bueno, pues sí, pues sí. Pues sí, te voy a decir otra cosa, pero sí. Ahora me siento como un idiota. Tranquilo, mañana habrá otra oportunidad. Al azar. No quiere, o sea, se lo doy, le doy a cualquiera. Elige tú, va, elige tú, a quien quieras. Pinches anuncios. Hay que comer. ¿Le puedes subir poquito la mica a mi luchador? Pero por lo menos se vio algo que nunca pasaría. Uy, justo me debo hoy. Pero señor Grueso, dime, ¿te doy los 100 puntos o se lo doy a alguien? ¿O modificamos algo de tu personaje? Bueno, no, si te tienes que ir, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Te doy los 100 puntos? Pinche señor. No, no, dame los 100 puntos. Vale. Pues te daré los 100 puntos. Felicidades por la victoria en el match. Y no quería participar, ¿eh? 30.000 puntos tiene el pinche Bruno Díaz. Es el primero de la calificación. La ha hackeado, obviamente. Es broma. Vale, chicos. A mí dame 100 puntos, me faltan. Seguro que te falta. Y vení y pedir luego. Dame los 100 puntos. Sí, ahora, luego del stream te lo doy. Ahora cuando termine, ¿vale? Así que por aquí dejo el directo de hoy, ¿vale? No sé si más tarde haré Arien, ¿vale? Ya confirmaré por Twitter y por Discord, ¿vale? Puede que haga Arien más tarde y. Sí o sí, mañana tendremos 2K22 Modo Universo. Mañana toca SmackDown, ¿vale? Y haré igualmente Dark Match. Así que. Nos vemos mañana a la misma hora que empieza hoy. A las 7 de la tarde hora española. Que en Discord tan caca. ¿Para qué son los 100 puntos? Sí. Para las luchitas, ya te lo explicaré en Discord si quieres. ¿Cómo que Discord tan caca? Pinche Bruno Díaz. Venga, Sarapin, nos vemos. No me va la invitación. Espérate, ¿cómo que no te va la invitación? Ya lo pongo aquí por Discord, pero tendría que ir. Ahí está. Ya lo he puesto por Discord. Para el que se quiera unir. Te lo meto en esa cuenta. Los puntos, glorioso. Listo. Ya no me puedo unir a ningún. Gracias. A huevo, 50 puntos. ¿Te lo doy en esa cuenta? ¿Los puntos? ¿Glorioso o no? Nuevo campeón y ganó el Deathmatch. Increíble debut, ¿eh? Adiós, lávense la cola. Nos vemos, chicos, ¿vale? Mañana a las 7 de la tarde, hora española, con otro directo más de Modo Universo y más tarde puede que haga alguien, ¿vale? Ya confirmaré por Twitter o por Discord. En esa cuenta que tienes ahora, te pregunto. Pues en ese rato, puede. No confirmo nada. En esa misma. O sea, donde me estás escribiendo ahora, te lo doy ahí, la cuenta. O sea, te doy los puntos ahí. Te pregunto. ¿Jugamos Fall Guys? No. Ni de broma. Para que la actualices. No. Sí, Fall Guys. Que no voy a jugar Fall Guys. Que luego pierda. Que me quiero pasar el Arien. Cuando me pase el Arien, o sea, en unos 20 años, ahí jugamos. Pero cuenta. Da igual, te lo explico por Discord, ¿vale? Nos vemos, gente. Que de verdad. Nos vemos mañana, ¿vale? Seguidme por Twitter, Discord y YouTube. Acorda que hay unas encuestas, ¿vale? Para ganar puntos en mi Discord en la sección de encuestas. Y nos vemos mañana. O más tarde, ¿vale? Chao. Ahí te hablo por Discord. Chao, gente.